Maestro Henry Canro Macías, gracias por estar con nosotros en La Voz de los Guapucheros. Maestro Henry, ¿qué ha sido noticia esta semana en el departamento de Cundinamarca? En los últimos 12 días ha sido noticia, a nivel departamental, la decisión del expresidente Álvaro Uribe definitivamente de respaldar la candidatura de Álvaro Cruz. La segunda, la decisión del candidato Carlos Delgado, prácticamente ya confirmada, de aliarse con el candidato Ever Bustamante para unificar ese proceso y quedar definidos dos candidatos para la gobernación de Cundinamarca, Bustamante y Cruz. En Funza, ¿qué ha sido noticia esta semana, los últimos días del mes de septiembre? A nivel electoral, cambio de registradora en el municipio de Funza. Un movimiento político solicitó el cambio de un funcionario y terminaron cambiando fue a la registradora. ¿En el municipio de Mosquera? El salto que se dio, la confirmación de Nicolás García, que no tiene ningún impedimento para continuar legalmente siendo candidato, y la salida de 7 líderes del Partido Conservador que militaban con Álvaro Rosso y les dieron franquicia para que se fueran a militar con Nicolás García. ¿Qué será noticia la próxima semana a partir del 25 de septiembre? Indiscutiblemente, la región se va a concentrar en lo que va a ser el foro debate con los candidatos y la alianza de los medios de comunicación de Occidente. Gracias por estar con nosotros, Maestro Henry Canro Macías. ¿Cuándo sale el próximo número de La Tribuna? 4 de octubre. De Occidente. 4 de octubre estaremos en circulación para todos los lectores de La Tribuna en el departamento de Cundinamarca. Gracias por estar con nosotros, Maestro Henry. A ustedes, muchas gracias.